Barrio Mujica, el barrio 31, como también se lo conoce. Vamos a conocer un grupo de emprendedores y de emprendedoras. El barrio lanzó su propia marca y tiene tienda online. Así que vamos a hablar con Matilde y vamos a conocer a los emprendedores que queremos que los conozca todo el mundo y que lleguen a todos lados. Hola, Mati. ¿Cómo andás, Maju? Y acá estamos con una de ellas, justamente, acá en pleno barrio, que vive acá, es vecina. Y obviamente, Matilde, acá, mirá lo que tiene. Tiene su especialidad, mostrada, por favor, para la cámara, porque hizo especialmente para el programa, es la tarta de coco. ¡Ay, qué rico! Un aplauso de pie para Matilde. Ella sabe por dónde entrar. Y lo cierto, Maju, te cuento. Hace 3 años que recién Matilde empezó a cocinar. Antes era empleada doméstica, era trabajadora de casas particulares. Y su vida empieza a cambiar cuando se da cuenta de que esto era lo suyo. Empieza a cocinar para los cumpleaños. Y a partir de todo lo que pasó con la pandemia, bueno, deja de haber tanto cumpleaños. Y es por eso que se junta con otras emprendedoras y emprendedores del barrio y dicen, ¿por qué no nos unimos? Y empezamos a vender para toda la ciudad de Buenos Aires y para otros lugares más que ya están vendiendo. Pero bueno, Matilde, contanos un poquito cómo es tu historia, ¿no? ¿Cómo llegás a saber cocinar estas tortas que estás haciendo y tartas también? Hola, un gusto. Hola, Matilde. Mira, yo empecé hace 3 años. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cuánta? Mira, no sabía que lo podía vender. Siempre hice para familiares, para amigos, hasta que surgió la idea. Me quedé sin trabajo y me dijeron mis familiares, ¿y por qué no haces para vender? ¿Por qué siempre tenés que hacer para nosotros? Me vas a vender. Hoy lo vas a hacer a mi prima, me dice. Pero me vas a vender. Muy bien. Y de ahí surgió. Empezamos de boca en boca y surgió todo esto. Hasta que apareció la pandemia y que fue la idea de parte de la secretaría armar 5 o 6 emprendedores. Y de ahí surgió todo esto, que hoy en día se armó una página web para que podamos vender a toda la ciudad. ¡Qué bueno! Es maravilloso, Matilde. Ahora, contame, en la página, bueno, vos cocinás. ¿Y qué otros emprendedores hay? ¿Te acordás? Está la Isa, la que hace tartas y empanadas. Sí. Después está estamos viendo las imágenes. Que hace chipas. ¡Uf! Sí, después está muchísimo. Lourdes, que es la panadera. Lourdes, que hace chocolates. Después estamos viendo a Lourdes. Pizza, el que hace... Sí, después también está, a ver... ¿Y cómo que hace pizza. Son 10 emprendedores. Claro, somos 10. Son un montón. Todo casero. Todo casero, sí. Ahí estamos viendo imágenes, estamos viendo a Ernesto, estamos conociendo la cara de todos los emprendedores. Y Matilde, ¿cómo puedo conocer yo la página? A través de la página web, que es www.delrecoveco.com.ar. Ajá, del Recoveco. ¿Y por qué Del Recoveco? ¿Por qué se llama Recoveco? Recoveco viene de los rincones. Sería como rincones. Cada emprendedor tiene su rincón, tiene su lugar, tiene su casita. Y de ahí es como que saliendo de ahí. Mira, Maju, perfecto. Acabamos de llegar a la casa de Isa. Isa se especializa en empanadas y tartas. Y ahora vamos a entrar a la casa, que muy amablemente nos va a recibir. Interesado, vecina, te dicen Mexica, a vos. Sos un interesado, digamos y la verdad. Lo que va a hacer... Permiso, Isa, ¿eh? Hola, Isa. No por nada estamos entrando acá, porque mirá el olor que ustedes no están pudiendo sentir, pero yo sí, así que les cuento que es muy, pero muy rico e interesante todo eso. Y contanos... ¡Qué rico! Por favor, Isa, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás preparando acá para venderse? Porque tiene una pinta bárbara. Hola, ¿cómo están? Hola, Isa. Son tartas y... Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos en tu casa. No, por favor, encantada. Y gracias a ustedes por interesarse en ayudarnos para difundir lo que es Recoveco, lo que estamos haciendo... ¿Puedes abrirnos el horno, Isa? Sí, vemos un poquito qué es lo que se está preparando ya para salir, porque... Pues acá están las empanadas cocinándose, unas tartas de berenjena. ¡Ay, qué rico, mis preferidas! ¡Qué rico! Ahora, Isa, ¿hace cuánto sí. vos ya cocinabas antes de pertenecer a este grupo de emprendedores? ¿Ya cocinabas o eras como Matilde que cocinabas para tu familia y nada más? Ya vendías, perdón. Ya
Sí. Ya había hace 5 años que me dedico a hacer tartas y empanadas. Empecé con una sobrina que un día me pidió... una y después empezaste a tener éxito y en todo el barrio ya te empezaron a conocer. Exactamente, es así. Así que fue subiendo los pedidos y terminé dedicándome a cocinar. Me parece que es interesante el tamaño, ¿no?, de las tartas, sí, porque son individuales. Sí, son individuales. Sí, ¿cuánto son sale eso? Sí, están entre 120, entre 110, 120, depende los sabores. Claro, muy bien. Cada uno, al ser individual, cuando pedís, cada uno pide su gusto, el que prefiere. Claro. Está buenísimo. Y además en esas bandejitas que también las podés frizar. Isa, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál es la que mejor te sale, que decís, con esta no fallo? Bueno, si yo te digo, todas son mis preferidas. Porque, tiene una porque pinta. Porque siempre lo piden, y lo que piden siempre lo piden la próxima, lo piden el doble. Claro. Y así que se ve que gusta mucho, entonces todas salen muy bien, todas. Qué rico. Y escúchame, Isa, ¿haces empanadas de carne? Sí. Ahí justo están hechas ya las... ¿Cómo es la carne? ¿Cortada a cuchillo, bien picante? Claro. ¿Cómo la haces? ¿Con pasabluga? No, no, yo la hago, no hago con eso, porque no todos le gustan. Claro. Claro. Vos sos tucumano, ¿viste? Los tucumanos le ponen papa, cosas raras. Sí. No, los salteños le ponen papa, te pido que no me falte el respeto de esa manera. disculpa, por favor. No, disculpa, Isa, Tucu. Isa, porque acá está bien, tenemos un tucumano... que está diciendo que no lo difamen, que ellos no le ponen cosas raras como el salteño. No, papa la empanada, que se inventamos todos los besos grandes salta, pero no. Cosa que no. Las salteñas son las que lleva papa, sí, me parece. Sí. Claro. Porque me han pedido y yo, de acuerdo al pedido de los clientes, también los preparo, o sea, según el gusto del cliente. Genial. Claro, porque si imagínate, si el tucumano te pide empanada tucumana, ¿qué tiene la empanada tucumana? Bueno, la empanada tucumana en principio tiene 13 repúblicas. No jodas. ¿Qué? ¿13 repúblicas? Tiene 13. Tiene 13. No, 12, ¿no? Bueno, de verdad. Háblame de toc. Y después que, sí, toc total. Y después que la carne suele ser matambre. Ajá. Y es cortada a cuchillo. Eso como base, como de movida. Eso para empezar a hablar. Para empezar, sí, cebolla de verdeo, tiene comino también. Pero en casa también lo hacemos cortada a cuchillo. Tenemos que hacer acá. Bueno, a mí me habían dicho que la empanada tucumana se hace cocida, el matambre y desmenuzada, me dijeron, no cortado a cuchillo. No sé si me mintieron. Yo te explicaba, pará Matilde, yo te explico. Esos son los millennials, las nuevas generaciones, que son más vaguitas, ¿entendés? Entonces te la desmenuzan y la hacen más veloz. Pero es cortada a cuchillo la cosa, yo te juro que cambia. Mirá, Isa, si necesitas un tucumano que te ayude, te lo mandamos. No, igual no podemos dar fe porque el tucu jamás nos trajo nada. No, no, no tengo ningún problema. Eso es cierto. No. Va a suceder. Sí, está bueno. Por ahí aprendo a hacer otro tipo de empanada. Claro. Y escúchame, Isa, ¿se conocen con todos los emprendedores? ¿Viven ahí cerca? Sí. Nos conocemos. Claro, porque acá está también tu hijo metido. Isa, te cuento que tiene el hijo, se llama Freddy, que se encarga un poco de la publicidad, porque está estudiando eso en la universidad. Así que, Teresa, acá, mira, acá llega Freddy, justamente. Freddy, sumate, porque tenemos acá a tu mamá, Isa, y contanos un poquito el orgullo que debes tener, ¿no?, con tu mamá acá, vendiéndole a todo el mundo, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Freddy. Sí, yo soy hijo... Hola, ¿qué tal, Maju? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien, acá viendo cómo cocina Isa, que es mi mamá. Yo ya la llamo Isa. Escúchame, Freddy, ¿cómo vos sos el que te encargás de la publicidad, un poco de la logística de la página? Sí, yo y el equipo, hay todo un equipo de trabajo que estamos atrás de Recoveco y damos todo lo que es la parte logística y la parte de más operativa, digamos. Claro, porque hoy en día yo estoy haciendo... ¿Hacen delivery a toda la ciudad de Buenos Aires?
¿No importa en el lugar donde vivan? Sí. Y llegamos a toda Acaba y ajá, estamos también tratando de llegar a la zona norte. Claro. Muy bien. Toda la logística hoy funciona de esa forma. Tomamos los pedidos por la página web, por ajá, Tienda Nube, hasta los miércoles a wow, las 8, y después se prepara toda la logística. Y el viernes, uno de los fleteros, que también tremendo, es emprendedor, nada, sale sí, a hacer el claro, las entregas. Ahí estamos viendo... Hoy estamos laburando de esa forma. Claro, claro. Es interesante que todo el mundo lo conozca. Así pueden tener días, no sé, para ir a zona norte, para ir a zona sur. Y ustedes se puedan ir organizando y creciendo. Ahí acabamos de ver que tu mamá... Nos cortó una empanadita. En un acto de maldad absoluta, nos refregó una empanada. ¿De qué era esa empanada, Isa? ¿De qué era, Isa, esta que estabas vos mostrándole? A ver. ¿De qué estás mostrando, Isa? ¿Estás de qué es, Isa? Esta es la de pollo. Uy. Oh, yes. ¿Es tu preferida esta, Freddy? A verla otra vez. Y mira, yo te soy sincero, para mí las empanadas ya... Qué rico. Es moneda común, corriente, claro, así que... Claro. ¿Y qué le pones, Isa? Este lleva... es cortado a cuchillo. Ajá, queriendo la cosa. Y lleva cebolla... bastante cebolla, lleva pimentón dulce, bien, buen secreto, muy bien, pimienta, comino y orégano. Y mucho amor también. Obviamente. Ay, que Dios para te bendiga. Saber combinar... Sí, hace 5 años que hago, entonces, quien probó la empanada de pollo... ya no tiene regreso, no volvió. Ahora, ya quedó ahí. La cantidad de cada uno de esos condimentos es clave, ¿no? Para el gusto. Y ese debe ser tu secreto. Obvio, no creo que digas cuánto de cada uno. Exactamente. Depende mucho del condimento que uno le pone, las medidas y demás, y mucho amor y mucha dedicación. Qué genial. Ahora, Isa, ¿la masa la haces vos también? No las hago yo porque no me quedo sin brazos y tengo que tirar las masas. No, te iba a decir eso, porque es una cantidad. Hay una familia que se dedican a hacer tapas de empanadas caseras. Mirá. Y yo les compro a ellos las tapas, sí. Una pregunta. Y están también acá en el barrio. Isa, cuando hace... Perdón, me voy a ir a las tartas. Para que quede la base de la tarta bien crocante, que no quede húmeda, ¿tenés algún secreto, algo que nos puedas decir para que no salga más esa humedad cuando la sacamos del horno? Yo las hago precocida, entonces cuando vuelve va al cliente, entonces el cliente lo vuelve a terminar de cocinar, digamos, claro, porque se pueden congelar. Claro, eso es buenísimo para congelar. Mucho. Claro, Isa, ¿y cuántas? Sí. Y después, para que se le cocine bien la base, sí, hay que cubrir la parte de arriba para que se cocine, no se queme arriba, digamos, y claro, se cocine bien abajo. Bien. Isa, ¿y cuántas empanadas y cuántas tartas sacás por día, más o menos? ¿Llevas la cuenta o no? A veces intento, pero no pero me pierdo por el camino. Tengo un cliente, sí, al principio lo hacía un montón. Un solo cliente me pedía 150 empanadas por día. De lunes a sábado, sí. Pero que tenía un negocio. Tenía un negocio. Con hambre el chango. Porque tengo clientes que me compran para volver a vender. Claro, claro. Claro, claro, porque claro, es todo casero. Entonces, son chicos que trabajan en la estación Mitre, ajá, que tienen ahí su negocio, y ellos son los que me compran para volver a vender a sus clientes. Claro, es que es buenísimo porque es difícil encontrar todo casero. Es genial, es buenísimo. Sí. Pero si uno te quiere... Es difícil, sí. Si uno te quiere... Los productos compramos en el barrio, a los emprendedores del barrio, lo que es la verdura, la carne, todo lo compramos en el barrio. Pero si yo te quiero comprar una docena de empanadas, ¿me las vendés? ¿O solo vendés al por mayor? Sí, tiene que...
tiene que entrar en la página del recoveco.com.ar y ahí hace su pedido. Si compra más de 1000, le sale gratis el envío. Más de 2000, gratis el envío y una sorpresa, me dijeron. Sí, exactamente. Si compra por el monto de 2000 pesos, no se le cobra el envío, le lleva gratis y además le llega un regalo. Flor de chocolate. Una flor de chocolate, estaban diciendo. La promoción estaba hecha así. Me encanta, me encanta. Entonces, es el recoveco.com.ar. Así es la página. Exactamente. Así es la página. Escuchan, la página, sí. Y también está por Instagram, también lo pueden encontrar. Ah, perfecto. Escúchame, Isa, ¿me podés pasar con Freddy un toque? Está acá Freddy, vamos ahí a llamarlo a Freddy. Ponete el retorno, Freddy, por favor, tan amable. Ahí estamos, con Freddy. Freddy. Te escucho. ¿Cómo te involucraste en el proyecto? Digo, tu mamá te pidió ayuda. ¿Cómo empezás a encargarte vos de este proyecto? A ser uno de los que se encarga de manejar la página, la publicidad y todo eso. Mira, Recoveco nació en plena pandemia como una alternativa para ayudar a los emprendedores, como a Isa o como a Mati. Claro. Y ahí yo me involucré como para dar una mano. Había un equipo que somos los que estamos más en el día a día, que tomábamos los pedidos por un Google Form, por ejemplo. Entonces era todo manual. Claro. Recibir los pedidos, después distribuir a los emprendedores, hacer las cuentas, cuánto le toca a uno y así. Y arrancó una vez por semana y llegamos a vender 3 veces por semana. Explotó el proyecto. Después, con el pico de la pandemia, bajó un montón, pero igual ese obstáculo lo pudimos superar y hoy estamos como estamos. Tenemos una página web, tenemos una marca. Claro, muy organizado. Y de esa forma hoy, sí. Y acá tenemos otro de los productos que hace Matilde, que es un budín. Estamos viendo, Matilde, que es... Sí, es la especialidad de la casa, el coco. ¡Ay, tenemos versión tarta de coco con dulce de leche y un budín de coco. Es perfecto. Sí. ¡Ay, qué rico, Matilde! La tarta con dulce de leche, coco. ¡Qué rico! Escúchame, Matilde, o sea que tu especialidad es lo que estamos viendo, la tarta, que es una locura, que me quiero tirar de cabeza ahí, pasármela por todo el cuerpo. Y el budín. ¡Ay, qué comer, muchas gracias! Pasártela por el cuerpo. Claro. ¡Qué pinta tiene! El budín. Y dejaste a tu hija trabajando en casa, haciendo Sí, sí, ella tenía que terminarme un box de cumpleaños, quedó ella en casa. Mira, la idea es hacer todo dulce, algo rico y algo lindo para la gente. Claro. Esa es la idea siempre. Y Matilde, si yo necesito una torta de cumpleaños, ¿también te la puedo encargar? Sí, eso sería desde mi cuenta personal. Claro. Un pedido de una torta. Claro. Pero más bien los budines y tartas dulces son más bien a través de la página web. Claro. Tiene mucho de unicornio, me dijiste, ¿no? La torta. Sí, las tortas decoradas acá, al menos acá en el barrio, te piden mucho de unicornio. En todos lados, Matilde. ¿Me y tienen? Para los varones te piden lo que son de club. Claro. Claro. Genial. Sí. Escúchame, Mati, ¿hasta dónde llegan más o menos hoy? ¿Hasta dónde están entregando? ¿Es todo capital? Todo capital, sí. Ajá. Y estamos, zona norte también. Zona norte, sí. La idea también es zona norte. Claro, porque la idea es que vayan creciendo. Y a mí, además, me parece interesante ojalá suceda esto en todos los barrios, que empiecen a armarse pequeñas... Es un emprendimiento increíble, se autogeneraron la salida laboral en un año dificilísimo. Es brillante lo que armaron. Muy, y además participan las familias, los vecinos, porque lo que contaba Isa, que compran las verduras y los elementos a otros emprendedores del barrio, entonces se va haciendo una cadena que... Que están es muy genial. Bien los precios. Muy bien los precios. Muy, muy bueno. Escúchame, Mati, ¿y tu hija ayuda a cocinar? Digo, porque estamos Freddy, que está con Isa. ¿Y tu hija cómo se llama? Miren, mi hija se llama Micaela, ella tiene 15 años y ella está en la parte de fotografía y en la parte de ponerme los detalles. ¡Qué bien! De luquearla ahí. Elaborar los budines bien. Y ella me hace todo. Exactamente, ella lo luquea todos los productos. Es genial la organización. Es genial como vemos mientras que está preparando las tartas. No. ¿Y sabes qué?
No, es no. una cosa. Yo tengo más hambre que el no chavo. No paró, no paró. No para. Claro, no para, sigue, porque tiene que entregar para seguramente para esta noche. Me encanta. Sos una máquina, Isa. Bueno, ya la... todos los días, hacer todos los días de esto, ya como que... ¿Cuántas hace estoy cantando día, y haciendo los repulgues? ¿Qué cantas? lo que se me venga en la cabeza. Me gustan las canciones románticas, soy romántica. Ah, ¿qué cantas? ¿Boleros? Exactamente. Sí. Y escúchame, Isa. Sí, me encanta. Hay alguien a que... No, iba a decir una barbaridad, perdón. Se me cruzó una cosa... Freno de mano. Una barbaridad. Acabo de frenar. Acabo de frenar, menos mal que el filtro después todavía de funciona. Tres años de programa descubrimos que Maju Lozano tiene filtro. Es una novedad. Sí. Atentos los portales enganchó, de espectáculos. Tal cual. Enganchó un peaje. Enganché uno. Te iba a preguntar en quién pensás mientras haces el repulgue. Ponele, que te iba a preguntar eso. Con otras palabras. Porque vos decís... Vos decís que sos una romántica. Que cantás canciones románticas. Sí, sí. Dijiste que tenías filtro. Sí, imagínate lo que pensé. Sí. ¿En algún famoso por ahí? Sí, me encanta el Chayanne. Y baila, baila Kevin Motesobra, baila que bailame. Pará, que nosotros tenemos un Chayanne tucumano. El baile. Bueno. El baile y los movimientos de Chayanne me encanta. Mirá. ¿Qué tal? Ah, cómete. Boom, boom, pon a gozar claro. tu cuerpo hay con el boom, torero, boom, ¿no? boom. Mira, 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 la banda, qué genia, Isa. Genial, Isa, te quiero. Baila, cocina, canta. No, baila, qué ritmo te sobra, baila, que bailame. Por eso las cosas salen como salen, claro. cuando se hacen con ese amor y esa alegría. Es genial. Sí. Es genial. Isa. Con mucho cariño y entonces sí. También cuando cocino... pienso mucho en la gente que va a disfrutar claro. Lo que yo estoy preparando porque es como mi cable a tierra la sí. cocina, me encanta. Con mucho me amor. Encanta cocinar y pienso mucho y disfruto mucho ver a las personas disfrutar, comer y lo que yo preparé. Y eso se nota. Sí. Matilde, Isa, Freddy, un placer conocerlos. Y ojalá que la próxima vez que hablemos estén llegando, pero a Tucumán las empanadas. Ahí va. Un beso enorme y gracias. Bueno, gracias. Sí, sería genial. Sería genial. Gracias por dejarnos entrar gracias a tu casa. A ustedes, gracias. Un placer conocerlos. No, gracias, gracias Matilde. Gracias a ustedes por difundirnos esta oportunidad que tenemos. Hasta luego, gracias, gracias.